Descarga, yo quiero decir algo muy importante. Señoras y señores, vamos a cambiar ahora literalmente el tema. Pueblo de Puerto Rico, hay una situación de un conocido político en este país. Y a mí no me gusta que me mientan. Estoy hablando de un político que fue a un viaje en junio del 2006. Y señoras y señores, este político, cuando va a ese viaje, porque esto no es malo ir a los viajes, sí, sí, no claro. Es malo. Sí, sí. Pero señores, pueblo de Puerto Rico, este político se ha metido a un local, a un antro, a un prostíbulo de lo más malo que pueda haber en la ciudad de Seattle, Washington. En Seattle, Washington. Exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no solamente va a ese sitio de bailarinas exóticas. Ajá. Que se llama Champ. Digo, está registrado como Champ Arcade. Ajá. Pero eso es, le llaman Deja Vu Showgirls. Ah, okay. Ubicado en Seattle, Washington. Okay. Entonces, de hecho, tengo una foto gráfica. O tengo una foto de allá en piso. Déjame ver las fotos. Déjame ver la foto esa, la foto. Está interesante, que le voy a preguntar algo después. A ver. Déjame ver la foto. Mírelo ahí, señores. Ahí dice, entrale arriba, a ver, porque yo no veo bien. ¿Qué dice allá arriba, Héctor? Bueno, ahí dice Showgirls. ¿Y abajo? Dice Always Open, Never Closed. Dice siempre abierto, nunca con ropa. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien and listen to me. Este político, pagó allí. Señores, esto es lo increíble. Héctor pagó allí con una tarjeta de crédito. $47.25 por servicios allí en el Champ Arcade, que le llaman el Deja Vu. Ajá. En Seattle, Washington. Ajá. El 21 de junio del 2006. O sea, un lugar de prostitución, obviamente. Prostitución, Héctor. ¿Y quién es el político ese? Ya mismo. He mencionado nombre, Jim. No, pero está del mero, dígelo, porque la verdad es que está del mero. Ay, señoras padre. Y señores, óigame bien. Héctor, no solamente eso, porque allí no hay bebidas. Allí no hay bebidas alcohólicas, nada. Allí no hay ni cerveza. Ajá. Señoras y señores, pagó con la tarjeta de la esposa. ¡Ay, madre! ¡Qué bochinche, Tomay! La tarjeta de la esposa. Héctor. ¿En ese lugar? Señores, vamos a las fotos. Vamos a diferentes fotos que estamos ahí. Tengo el sitio, el Deja Vu, en Seattle, Washington. Déjame ver la otra. Mire, ese es el sitio donde las muchachas están bailando. Ok, eso tiene muchos sitios. Ajá. Déjame ver el próximo. Mire, ahí, páralo ahí. Ponme musiquita de esa de sexy. Del tubo. Ponme musiquita, no, del tubo no, porque ese no es el tubo. Ese es musiquita, ponme musiquita romántica. Ajá. De esa ahí. Ajá. Señores, ahí se sientan los caballeros, Héctor. Ajá. Ahí se sientan los caballeros y viene cada una de las muchachas de vida alegre. Wow. Y entonces empiezan a hacer sus cositas. Pueblo de Puerto Rico, también esto, en ese sitio hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un cristal. Cristal. Y tú entras y pagas. Y entonces ese cristal es para que no, ¿cómo se llama? No puedas tocar tú. O sea, ver nada más. Exactamente. O sea, ver. ¿Ve? Y ahí todo eso sirve. Ver nada más y hacer otras cosas. Claro. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, si vamos a la próxima foto. El político pagó $47.25. Eso es un sitio bien privadito. Mira ahí, que esto que tú te metes ahí. Sí, vamos sí, a entrarle, sí. Vamos a entrarle a esa foto. Y yo quiero preguntarle al político. Sigue entrándole. Al medio. Ahí sigue al medio. Sigue para adentro. ¿Qué dice ahí, Héctor?
Dice ahí 20, es el signo de dólares, ¿verdad? Sí, 20. $20 dice. ¿Y debajo de 20 qué dice? Dice ahí bailarina, no, dances. No, dances. Dances, o baile. Sí. $20 el baile. Sí, baile. Esto, $47.25 pagó. A lo mejor le dieron dos bailes. Y $7.25 el IBU, que allá es el, ¿cómo se llama eso? El tax. El sales tax. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me refiero, y yo quiero que esta persona venga aquí y me diga qué desierto hay en toda esta situación de estar visitando estos antros. Sí. Antro es una cosa de esa, de como estar el Black Angus. Claro. Eso es más violento que el Black Angus. Sí, como la Riviera, como el Intermezzo. Exactamente. Esas cuestiones. Señoras y señores, quiero que me diga qué hay en toda esta situación, si le gusta este vacilón a él, Alejandro García Padilla. ¡No! Alejandro. Don Alejandro, ¿qué es lo que está pasando? Uy, me ha llegado información y me metí rápido a la internet y todo. Y mire, don Alejandro, déjeme decirle, le voy a enseñar un papel. Dame ese papel. A ver. Éntrale ahí. Ahí, mire. Wilma Pastrana Jiménez. Ajá. Wilma Pastrana Jiménez. Es la esposa de Alejandro García Padilla. Entonces, esto, él estaba solo por allá, doña Wilma no estaba. Si seguimos viendo lo que está marcado. Ajá. Miren eso. Éntrale ahí a lo que está marcado. Esto, aparente y alegadamente, Héctor, esto es las cosas que él, estos son los gastos personales. Sí, sí. Estos son los gastos personales. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahí ve, de golf y estas cosas, etcétera, etcétera. Correcto. Si seguimos buscando lo que está marcado abajo, otros gastos personales. Sí, hay una lista ahí. Mira ahí. Pero, señores, si seguimos bajando, vamos a ver lo que está marcado. Ahí, míralo ahí. Ahí dice el 620 a la izquierda. Ajá. 620 y 621. Ajá. Si vamos ahí al 621, dice Champ Arcade Seattle, Washington. Sí, sí, ok. La arcada del campeón de allá. Señores, de Seattle, si ustedes se meten a internet, buscan Champ Arcade, ese es el de Yabú. Correcto. Y si vamos a la derecha, $47.25. Entonces, yo quiero que don Alejandro García Padilla nos diga qué es lo que pasa, don Alejandro. Si usted usó la tarjeta de su esposa Wilma Pastrana Jiménez en un viaje allá y se metió a un antro. O sea, y yo quiero que usted venga aquí y nos diga si a usted le gustan esas cosas, don Alejandro. Porque yo lo traje. Mire, nosotros lo entrevistamos aquí a usted. Creo que eso fue para el año. ¿Cuándo fue? Hablamos con él el 2010, ajá, que hablamos ahí. ¿Te acuerdas que él se sentó aquí? Sí, sí. Que él dijo que no, esto y lo otro. Así que, don Alejandro, deme una llamada. Yo quiero que usted nos diga si usted es aficionado a estas cuestiones, porque usted puede darle un viaje, don Alejandro, pero ¿cómo usted se va a meter a un coso de estos antros? Y que usted, o sea, prostíbulo, y va a pagar con una tarjeta de crédito $47.25. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Yo no puedo entender que explicarlo. Legítimamente casado con una persona que es contable, que es su esposa Wilma, sí, Pastrana, sí, que entonces le utilice esa tarjeta para pagar en un prostíbulo, en un lupanar. O sea, yo no entiendo. Exacto. Eso. No entiendo. O sea, eso fue en el 2006. Usted en el 2010 vino aquí y nos dijo que lo que estaba pasando. Yo quiero que usted venga aquí y pero mire, no venga con... Quiero que venga con la verdad, no venga con los paquetes, aquello que nos dijo, no, que si esto y lo otro, la vez que tenemos el video. Pues Alejandro, yo no quiero ni pensar, don Alejandro, yo no quiero ni pensar que a usted le guste el traqueteo ese de estar, pues imagínese, con una tarjeta de crédito, don Alejandro, ¿pero qué es eso? Sí, 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 sí. ¿Y de la esposa? Y de la esposa. En Champ Arcade, todo el mundo que se me quiera meter a Champ Arcade, ajá, en Seattle, Washington, ajá, mire, va a salir lo del déjà vu
Y ahí es, mujeres en nuas y todo un montón de cosas. O sea, ahí el Papa no está ahí. No, no, ¿cómo que el Papa y, no está y ahí? Y ahí no se lee la Biblia. Sí. O sea, ahí lo que se vacila con mujeres en nuas. Claro. Y de verdad que y entonces no hay bebida, no hay ni comida hay allí. Bueno, no hay bebida, como hay, porque lo que hay es acción. En este tipo de lugar, cuando no, oye, cuando se obvia la bebida, es porque allí se pone la acción y la palabra y la bebida después. Así que, don Alejandro, la cosa está caliente, caliente, caliente. Usted sabe que la calle está caliente. Está fea, está fea. Y yo quiero que usted me explique toda esta situación. Porque esto ahí está la prueba, don Alejandro. ¿Sí? Y de hecho, señores, vamos a seguir investigando toda esta situación porque verdaderamente me coge todo esto de sorpresa. Bendito vengo sea. Rápido, no se vaya nadie. Jesús, ampáranos. Oye, aquí me dicen que en Puerto Rico...